¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? El día de hoy estamos saliendo a acampar con este crack de aquí. ¿Qué más, Alejo? ¿Algo que decirle al mundo? Todo bien, emocionado. Emocionadísimo. Yo también les quería contar que es mi primera vez saliendo a acampar. Dicen que de chiquito fui dos veces a los scouts y ni mierda. Ok, Alejo, ¿a dónde vamos? Nos vamos por el Cotopaxi, a una hacienda de un amigo. Vamos por el Cotopaxi, yo no sabía qué llevar. Y miren, todo lo que está atrás es mío. Voy llevando dos maletas, un sleeping, todo lo que se imaginan de comer. O sea, miren, les voy a enseñar un poquito. Acá, para sobrevivir, almuerzo, merienda y cena. Cereal, cachitos, doritos. Tenemos para sobrevivir. Te van a hacer bullying. ¿Por qué? Porque llevas un montón de cosas. A mí, con una mochilita, ya me hacen bullying. Ok, en este momento paramos en una gasolinera para comprar cositas para sobrevivir. Entre esas cosas, Magic speaks to me. Can you hear it? Oiga, señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Estamos llevando tres botellas. Ok, ¿quién de nosotros cree que caiga primero? Al azar. Al azar, entre él y yo. El que se fue. Sí, yo creo lo mismo. Ya llegamos, hermano, ¿cómo te sientes? Bien, loco. Me está cogiendo, loco. ¿Ustedes? ¡Mamá! ¡Quiero teta! ¿Ustedes? No, ya todo sí. Bien. Todo bien, tranquilo. ¿Qué, íbamos a bajar las maletas? A ver, ¿quién quiere probar? A ver, ¿qué es eso? Cuéntanos. Es ron añejo de 28 años, loco, de barril. 28 mandó, años de añejo. Me mandó mi viejo. Fuerte. Está fuerte. Ok, como aquí no hay congeladora, ¿qué vamos a hacer, hermano? Aquí vamos a meter el agua. Esa es la leche. Esa es la leche. Y este es la bielita, la gasolina. El elixir de la vida. Pero creo que va a quedar flotando. Estoy aquí desayunando un poquito de cereal de waffles. Les cuento que ayer no grabé por la noche porque nada, solo llegamos cansadísimos, nos fuimos a dormir y nada. Pero hoy sí va a ser un gran día. Solo miren esa belleza de allá. ¿Cómo amaneciste, hermano? Bien, loco, pero cansado. ¿Cansado? ¿Tu hermano? Todo bien. ¿Cómo amaneciste? Con energía. Alvin, el buen chef. Ok, Alejo está acá. Vamos a molestarlo. Pero cuando me dicen un desayuno saludable. ¿Está lo guapo? Eres un comelón. Pego el paso. Yo no. ¿Qué vamos a jugar? Uno con roncito, pero puro. ¿Ok? Toca lavar. A ver, ¿cuál era la frase, hermano? Mira, a veces se gana y a veces se lavan los platos. Ay, me toca lavar los platos. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Alejo, ¿has visto cuando Justin Bieber en los conciertos le sienta a una chica al lado de él y le canta One Less Lonely Girl? Ya siéntate tú al lado. No, sí, sí. Tú eres la One Less Lonely Girl. Siéntate acá. Aquí, siéntate, Alejo. Tú eres la One Less Lonely Girl. Ya, pero ven a sentarte acá. Quiero estar contigo, prefiero seguir.
Oye, hermano, sí estoy preocupado. Tengo una astilla en el dedo y es una astilla gigantesca. ¿Dónde está? Aquí. A ver. Mira. ¡Ay, ay, ay! No sale con una espinilla, ¿ya? Oigan, tiene una pinza. No, ni cagando tiene una pinza. Ok, ahorita nos aspiramos y vamos a cocinar. Ok, los fideos que cociné ya están listos. ¿Qué tal están esos fideos? No, está delicioso, está delicioso. ¿Me lucí o qué? ¡Oh! ¿Está bueno? Unas gordas. Eso quieres, unas gorditas. Gordas, ¿no? Dos gordas para llevar. Alejo, por aquí te encaman que quieres unas gorditas para llevar. Para comer para ahí llevar. Mismo. Yo, solo son unas gorditas, ya. No van a ser tus novios. Yo sé, pero no. Tú necesitas amor, comprensión y ternura. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Sí, pero que ella también sienta lo mismo para esa persona, ¿cachas? Pasando el hijo de madre. Oye, ah, madre. Este crack prendió la fogata. Solito. Y mamado. Ok, son como las 3 de la mañana. Yo ya no daba más. Ya quería ir a dormir. Está aquí, es mi cama. Obviamente la más desordenada. Odio tender la cama. Pero bueno, la aquí está peor. Ok, aquí estamos los sobrevivientes. Ayer por la noche llegó esta perrita. La adoptaron aquí en la hacienda. Y ahora la vamos a meter en la carpa para que despierte el Joaquín. Ahí está. Verga, se metió el perro grande. Se quedó dormido. Ay. ¿Qué tal ese pinche aquí? Y se echó ahí. Ok, acabamos de despertarnos todos y en efecto no hay comida, no hay desayuno, entonces creo que nos va a tocar irnos cuanto antes. Oye, hermano, del 1 al 10, ¿con cuánto chuchaqui amaneces? Cero, ya. Cero, invicto. ¿Tu hermano? Puta, 3 nomás, bro. ¡Gay! Al Alejo le tocan los platos. Eres desde ayer, te tocan. A lavar, loco. Vamos, Esperancita. Son todos tuyos. Te faltó acá, maldita criada. Para este punto de la historia ya estábamos de regreso, pero hubo un pequeño problema. Por alguna extraña razón, una de las camionetas no arrancaba y lo que nos tocó hacer es atarle un nudo. Oye, la criatura, está pariendo. La criaturita. Para jalar la otra camioneta y a ver si así arrancaba. Por cierto, la siguiente escena que van a ver es muy mal pensable. Y la, mira la cara, la cara. Álvaro. Ahí no está pasando lo que ustedes creen que está pasando. Solo está intentando cortar la soga. Pero bueno, todos aquí somos bien mal pensados. Ya, funcionó. ¡Funcionó! Éramos solo 3 y terminamos siendo 7. O sea, ¿se imaginan? Fue una locura. Si disfrutaste la aventura de mis amigos y obviamente mía, por favor, dale un gran pulgar arriba a este video. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita. Y si tienes canal, suscríbete. Y si no lo tienes, ve y acampa en medio de una pandemia, pequeño Padawan. Suscríbete. Para retos y bromas y tal vez un blog. Suscríbete. Para gameplay y más.